la cosmobiología, que es una nueva disciplina desarrollada en los últimos 30 años, va en esa dirección. Es decir, todavía, por ejemplo, no tenemos una definición completa de lo que significa el término vida. Estamos en esa búsqueda de qué es realmente vida para poderla aplicar después a cuando se nos presente alguna forma de vida en otro planeta, en otra galaxia. Eso en el futuro seguramente que es posible. Sí, no, el ser humano de aquí de la Tierra llegará a viajar a otros astros y a establecer relaciones, hay profecías al respecto, ¿no? Ah, sí. Y se habla de que en la antigüedad hubo contactos con entidades de otros mundos. Entonces hay en algunos dibujos del antiguo Egipto unas figuras como escafandras, ¿no? Entonces hace pensar. Y decía un sabio antiguo, dice, no es nuevo que haya relación entre el hombre y seres fuera de la Tierra. Eso es antiguo, siempre ha habido esa relación. Cuando en la Biblia dice, por ejemplo, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres porque las encontraron hermosas, allí hay una clave para meditar, ¿no? Esa relación que hubo entre seres del espacio, que en la Biblia llaman hijos de Dios, ¿no? La relación con los seres de la Tierra. Y se habla que el ángel guardián, en fin, cosas que están guardadas, ¿no? Tal vez en forma de mito y de leyenda, sí, pero que pueden ser luego comprobadas, digamos científicamente, porque han habido personas que han tenido experiencias, que han comprobado por sí mismo, ¿no? Pero eso para la mayoría, para la demás gente, pues, no es un argumento. No les convence porque no tienen manera de comprobarlo. Exacto, sí. No porque el hombre esté equivocado, sino porque la mayoría estamos limitados en nuestras capacidades mentales. Así es.